La revista de la noche presenta Tres Noticias en el 3. Un menor de 17 años de edad mató a otro de 14 años al dispararle con un revólver en el rostro mientras, alegadamente, un grupo de adolescentes jugaba de manos frente a la vivienda de uno de ellos. El agresor fue entregado a la policía por su padre, pero no se ha establecido a quién pertenecía el arma que portaba el victimario. Según informó la fiscalía, el hecho se produjo cuando un grupo de adolescentes compartía frente a la residencia de uno de ellos y comenzaron a jugar de manos. Luego llegó el menor de 17 años, sacó el revólver y sin mediar palabras le disparó al de 14 años. La fiscalía dijo que los adolescentes que se encontraban en el lugar fueron quienes identificaron al responsable de la muerte. El cadáver del menor fue trasladado al Instituto de Patología Forense para los fines correspondientes. El hecho ha consternado a los residentes de la comunidad. Tres noticias en el 3. El senador José Rafael Vargas consideró que para el 2024 debe establecerse en el país el sistema electoral norteamericano, el cual consiste en que el presidente de la República tiene la opción de aspirar a otro periodo de gobierno, pero advirtió que en unos meses todos los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo al secretario general, Reinaldo Pared Pérez, andarán en las caravanas promocionando al candidato de la organización Leonel Fernández Reina, de quien dijo tiene el terreno listo para retomar el poder en el 2016. El legislador por la provincia de Espaillat dijo que ciertamente en el país hay que pensar en ese modelo político como forma de ir renovando el liderazgo presidencial, pero aclaró que esto no será por ahora. Vargas también sostuvo que quienes promueven la reelección del presidente Danilo Medina no cuentan con el respaldo suficiente para modificar la Constitución y permitir la permanencia del jefe de Estado en el poder. Tres noticias en el 3. Los profesores de las escuelas de Bellas Artes que se mantienen en huelga en demanda de un aumento salarial, así como los miembros del Coro Nacional y de la Compañía Lírica, marcharán el próximo 24 de este mes hacia el Palacio Nacional. Se trata de una marcha nacional que contará con la presencia de profesores de las escuelas de Moca, Cotuí, La Vega, Santiago, San Juan de la Maguana, La Romana, San Cristóbal y San Francisco de Macorís, entre otros. Las autoridades del Ministerio de Cultura no han respondido como esperaban y la idea es llevarle una comunicación al presidente Danilo Medina.